hundirse el bote, fui la única refugiada que alcanzó la orilla. Sostuve la mano de mi marido hasta el último instante. Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos. La primera noche, cuando dijo "compartamos los recuerdos", me dio un poco de miedo. Pero él sonrió. Y accionamos juntos el interruptor. Y entonces, lo sentí todo. Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí. Era tan cálido y fuerte que casi dolía. En los últimos 3 años, cada día ha sido el primero. Aquel día hacía mucho calor. Las calles apestaban a plásticos quemándose. Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París. Nadie disparó. La guerra había acabado. No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo. Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos. Gracias a mi Sensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida. Los buenos y también los malos. Gracias a mi Sensen, mi marido sigue vivo. Aquí y aquí. Memoria de paciente borrada. Sensen espera nuevo contenido memorial. Buen día. ¿Me puede oír? Sí. ¿Cómo se llama? Nelene. ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nelene. Vaya, eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. Doctor Quay. Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor.
Hola a todos, chavales, hoy es Bunny Fowl de Game Forever y aquí estamos en un juego nuevo. Remember me. En español se diría recuérdame. Vamos a ver qué pedazo de gráfico tiene este juego, chaval. Dios. Este juego sale el 7 de junio, ¿vale? Estamos a 5. Bueno, yo lo estoy grabando hoy día 5. Se subirá mañana, día 6. Me imagino. Y nada, este juego, pues la verdad que es que me ha llamado mucho la atención, por eso me lo he bajado. Y es que cinemáticamente y lo gráfico que tiene es una flipada. Dios. Qué guapísimo. Bueno, lo que podemos saber de este personaje se llama Nili. ¿Vale? La han acabado de borrar toda la memoria, ¿vale? Su recuerdo y todo. Esto no sabía. Si miráis detrás de la nuca del personaje, tiene una especie de como de válvulas y informático, no sé. Que es donde se supone se pondrá su recuerdo, ¿vale? Bueno, no sé. Guarde la vida y espere su turno antes de sentarse en la silla. Dios. ¿Qué estás? Nili. ¿Puedes oírme? Sí. Van a limpiarte el cerebro, Nili. Yeah. No dejes que lo hagan. Tengo que crear un desvío. Cuando te lo diga, ponte en marcha. ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir. No me dejes solo. ¿Qué da? Detrás de esto me toca a mí. Que me van a matar toda mi historia. ¡Uy! Cuarentena temporal activada. Gracias por su paciencia. Manténgase en fila. Eso ha llamado su atención. Nili, la persiana metálica grande se elevará a tu izquierda. Si me has entendido, mueve la cabeza. Estoy conectado a tu sensen, lo sentiré. La puerta, por debajo. Ahora. ¡Vamos! Vale, el sensei se llama la válvula que tiene en la nuca. Eso se llama sensei. Vale. Venga, tía. Joder. Qué gráfico tienes, igual. Un robot. Vale, ¿a dónde vamos? Pacientes en vigilancia en área restringida. Unidad coactiva desplegada. ¡Hostia puta! ¿Le ha salido una boca, tío? Vaya más. No tiene cara de buen amigo. El pasaje a tu derecha. Tómalo. Vale. Espera que se me esté escuchando bien. Si no, pues en el siguiente gameplay pues lo bajaré. Un poco más el volumen. Tienes que seguir avanzando. Si no, yo la pondré en una nota. Y ya está. Bueno, hemos escapado del robot ese. Oh, chaval, qué gráfico, tío. Joder. Casi estás. Métete en un ataúd. Rápido. Vale.
Vamos a meterlo en el ataúd. Espérate. Peligro. Peligro biológico. Esencia. Vale, pero puedo meterme ya. Prácticamente me metí en un ataúd, es como si estuviera muerta. Está bien. Bueno, vamos a ver qué trata esta historia. Nilin, ¿estás bien? No, tengo que salir de aquí. Sácame de aquí, ahora. Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorize, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Sensen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Nilin. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos, pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd ahora. La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. ¡Buah! ¡Qué potazo! Del episodio 0 al 1. Guay. Sí. 304. Neo París. Domingo del 7, el 17 de septiembre. Digo, es 2084. Joder. ¿Hermano? ¿Vivo? Puño y uñas. Dolor. Dolor. Temor. Pérdida. Pérdida. El dolor se comparte, el miedo se pierde. El dolor se comparte, el miedo se pierde. Temor. Temor. Pérdida. Pérdida. ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal? ¿Amiga? Hostia. No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? Mierda. Pelea.
Ay, espérate, espérate, espérate. Vale. No quería luchar contigo. Corre, corre, puta. Tienes que hacerlo, Nilin. Esos tipos te matarán. Usa tus presets. Vale, mira qué hago. Tab para acceder al menú sensor. Vale. Intro. A medida que avanza, vas desbloqueando los movimientos de combate olvidados, llamado present. Pulsa intro. Tus combos a la izquierda se personalizan con el present desbloqueado a la derecha. Ajá. Importante, la primera ranura del combo no se puede personalizar. La secuencia de botones de un combo está predeterminada y no se puede cambiar. Los presets de potencia provocan muchos daños. Úsalo para realizar un ataque contundente. Ejecuta un combo de 3 golpes con los dos presets de potencia de Nilin ha recordado. Vale. Selecciona un preset con arriba abajo, derecha izquierda, o sea, izquierda derecha, y pulsa intro para confirmar. Vale, esto. Vale, esto será puñetazo. Ajá. Usa arriba, abajo, izquierda, derecha para seleccionar la ranura de combo a la que quieres colocar el peso y pulsa intro para confirmar. Vale. A lo mismo, ranura de combo. Esta. Un momento, espérate. Esta ya la tengo, ¿no? Se supone, ¿no? Ya está, formado con... Vale. Ajá. Vale. ¿Para qué? A meterme hostia con ello. A ver, la vista dinámica del combo te proporciona información en el tiempo real sobre los botones que debes pulsar para realizar los combos actuales. Toma, puñetazo. Hostia. Yo te quería morir ya un domingo, ¿no? No. Cuidado. Miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París. ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Sensen. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos temer. Otra justificación para la causa errorista. ¿Quién está ahí? Bueno, chavales, aquí creo que vamos a dejar el gameplay. Espero que os haya gustado este nuevo juego, ¿vale? Espero que les deis likes, suscribirse, favorito, comentar. Y si queréis más, pues ya sabéis, darle a like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que vaya disfrutado y nada. Hasta la próxima. Adiós.